Hola, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo a, a esta hora. Soy el periodista Sergio Gilbert y desde hoy vamos a iniciar un camino, una ruta, eh, donde vamos a conversar. Este, este programa se llama Diálogos. Es un hijo de la, del programa doble amarilla que semanalmente se puede ver a través de todas las plataformas. Y la idea va a ser, y la intención va a ser de, de este programa, el conversar, dialogar con gente ligada al deporte, con gente... Eh, especialista en cada una de sus, eh, de sus disciplinas, pero para conocer a la persona detrás del personaje, es decir, no solamente de sus logros profesionales, sino que también de, de lo que es eh, personalmente. Vamos a tener gratas visitas, eh, todo esto eh, presentado por eh, buses Mayorga y garajes Doria, que nos van a estar acompañando en esta, en esta aventura. Y tengo el placer, el gusto, el honor de empezar esta serie con una persona que es eh, yo diría de los top dentro de su, de su disciplina que es la preparación física y yo creo que todo el mundo va a saber eh, de quién hablo cuando presento a Manuel Astorga muchas gracias por estar con nosotros Manuel muchas gracias por tu palabra y, y conversar quiero com, queremos conversar de no de, no de, de, de ti eh, de toda tu trayectoria. Pero yo quiero empezar con algo personal. <coughs> Dígame. Porque las la nuevas generaciones, a lo mejor, como decía Julito Martínez, no conocen eh, que el nombre Manuel Astorga está ligado al deporte chileno desde hace muchos años. Y el primer Manuel Astorga, que, que hacemos referencia a tu papá. A mi padre. Sí. Exalquero, para que la gente sepa, exalquero que estuvo en el plantel de la selección del Mundial del 62, ni más ni menos. Correcto. Y fue el arquero en la mejor época del Valle Azul. Sin duda. Sí. Además de luego eh, kinesiólogo, eh, tanto en Colocolo, en, -Colo, en la Universidad de Chile. Y te agrego, seleccionado nacional de montañismo. Ah, sí, también. Es De, de los pocos deportistas que ha sido seleccionado en dos disciplinas distintas en este país. Mira, mira, eso sí. yo, no, yo, yo no sabía. Sí. ¿eh? De don Manuel Astorga, que desde, desde acá le mando <coughs> un tremendo abrazo a don Manuel, una admiración absoluta. Un hombre maravilloso. Ah, un hombre maravilloso, me imagino. Como y justamente quería conversar con, con, contigo de eso, de la influencia que debe haber tenido eh, en ti, eh, don Manuel, eh, para que tú vayas por el mismo derrotero del, del, del deporte. Un hombre maravilloso. La, la gente, yo creo que, a ver, si hay, uno, hay, hay cosas que uno se puede sentir orgulloso en la vida, es cuando te cruzas en cualquier parte, en cualquier lugar. Incluso me tocó en el extranjero, de gente que conoce al papá y no existe un doble discurso con respecto a su calidad como ser humano entonces eso eso es fundamental yo lo dije en algún momento que me entrevistaban en, en, cuando estuve en Fox Sports y yo decía que era muy difícil poder salir con el papá y, y, y cuando yo era muy chico porque yo lo veía como Superman eh, era mi ídolo y, y, y al poco andar que fui creciendo lo vi eh, como Superman y deportista y cuando fui creciendo y acercándome a la edad de la pubertad, ya lo miraba como Superman deportista, pero como padre. Un ser humano realmente extraordinario. A mí me emociona porque... ¿Y tú, 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 te, tú, eres, eh, tú eras chico, chico cuando le estaba. Sí. ¿tú te acuerdas de, de haberlo visto jugar a tu papá? Tengo, tengo recuerdos de cuando ya estaba en Guachipato. Ya, ya. Esto, estamos hablando de los fines de los 60... Entre el 68 y, claro. y el 72. Ya, ahí... ahí Antes de ahora... regresar a Santiago. Ahí me acuerdo. ya. Ahí me acuerdo, incluso tuvo su último llamado a la selección nacional en un partido que siempre solo, solo en rostro, en el Maracaná, que perdieron como 5-0 en la selección nacional <laughs> previo a lo que fue el Mundial del 70 en México. Pero, pero yo ahí tengo recuerdo, ahí yo tengo recuerdo, y ya más adelante tengo mucho más recuerdo. O sea, y, y, y me empecé a, a estudiar un poco de él, la historia y supe lo que era el Vale Azul, la selección del 62 y todo lo demás. A veces... A veces... Yo, yo siempre he pensado y siempre lo, lo he conversado, incluso con varios gente ligada al deporte, ¿qué pesa tener el mismo nombre de alguien más? Eh, sí. Algunos dicen, no, no, no en sí. realidad no, cada uno tiene su, su propia personalidad, pero llamarse Manuel Astorga. Eh, hay que hacerle eh, honor, hay que hacerle es honor. Difícil, sí. Eh, sí, es muy difícil. Yo quise, yo quise emularlo siendo arquero, yo tenía muchas condiciones, pero el peso era tan grande. Y, que, y tenía muchas condiciones, pero no, no, no fui capaz de tolerar aquello porque me comparaban. Claro, y claro. Y, y que, claro, viene muy de cerca el, el comentario, pero mi padre fue un extraordinario arquero. Mm. Entonces, técnicamente muy, muy bien dotado, un hombre muy, con muy buenos reflejos, muy ágil, eh, con la baja estatura que tenía, tenía alcance a donde quisiera. Entonces, era muy difícil emularlo. Entonces al final al final ya. ¿Y dónde.? dónde, dónde en trataste? la Universidad de Chile, en divisiones menores. Ah, ya. Yeah, yeah. y, y ahí eh, intenté. Muy difícil. Muy, mm. muy, muy complejo. No, muy complejo, muy complejo. Y además yo no era fuerte psicológicamente. Yo no tenía esa fortaleza que he tenido a lo largo de mi carrera profesional. Eh, donde, ya seguramente lo vamos a conversar, tengo la, la fortuna que Dios me premió con una capacidad para poder sacar el mejor rendimiento mm. de los deportistas. Sí. Eh. Pero no la tenía en ese momento, no era maduro. Y era, me, me pesaba mucho el nombre. Endiosaba mucho a mi padre. Entonces me comparaba, quería imitarlo. Y uno no puede estar imitando a la gente, por mucho que. Entonces preferí imitarlo en otras cosas. ¿Y no, con... no fue frustrante para ti? ¿No, no ¿Hubo un momento de frustración sí, para sí. ti? Mira, la última vez, Sergio, que me recuerdo haber intentado jugar al fútbol, estaba Lucho Ibarra en la Universidad de Chile. Y eh, fui y le dije si me podía dejar. Y me dijo estaba me acuerdo eh, estaba tejeda si mal no recuerdo Jaime tejeda. y Díaz Raúl Díaz Raúl Díaz eh. gran persona Raúl y todo y me dice Lucho Barra que me conoce chico eh, que en paz descanse me dijo creo que te quedes creo que te quedes pero tienes que dejar la carrera Le dije por ningún motivo dejar la carrera me quedaba solamente un año para terminar la carrera de educación física me titulé muy joven yo no sé cómo en este país pueden sacar gente tan joven como profesor yo tenía 21 años y medio cuando me titulé ¿Quién puede enseñarle a alguien a otro a los 21 años? <laughs> es difícil. Pero, pero, pero bueno. me, me das pie justamente para, para, para preguntarte eso. ¿Por qué? Eh, cómo, ¿Cómo eliges entonces eh, estudiar una carrera relacionada al deporte? ¿Fue, fue una salida alternativa? Eh, porque todos dicen, eh, yo, yo te cuento, por ejemplo, nosotros los periodistas deportivos, de deporte, nos dicen, ah, ustedes son futbolistas frustrados. frustrados ¿no? ¿Ah? sí. eh, la mayoría sí, puede ser, pero... Pero pero se abren también eh, como opción de vida. A ver, yo, yo si, si, si hubiese tenido mejor rendimiento escolar, que no lo tenía, porque tengo una atención selectiva, se llama déficit atencional, la gente lo conoce así, yo soy sí. más pretencioso, digo atención selectiva. <laughs> sí, sí, sí. Pesco lo que me interesa, claro, lo que claro. no, que <laughs> me, me, a la me basura. Me, me, claro, me provoca sí, ruido, me, me, sí. me estorba Yo hubiese querido estudiar medicina. Eh, pero no, 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 no tengo tampoco capacidad de ver un sangre ni, ni, ni cosas tan cruentas como esa. Me costó hacer los pasos prácticos en la morgue, en anatomía, en neuroanatomía, en el físico. Pero, pero al final yo vengo de una familia, no solo mi padre es deportista, mi abuelo seleccionado también de básquetbol, mi tía jugadoras de básquetbol, sí. atletas, sí. En, en, claro, en Iquique. Entonces siempre he ligado al deporte eh, y, 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 y me gustaba el alto rendimiento, me sedujo siempre. Entonces dije, ya, ok, eh, voy a ir con esto. Teniendo claro que entraba a la, a la Facultad de Pedagogía a estudiar licenciatura en Educación Física en la Universidad de Chile, sabiendo que no iba a ejercer la profesión como pedagogo. No tengo el temple para hacerlo, no tengo el talento para poder formar niños. Eh, y quería el alto rendimiento. Aparte, que no comparto los programas de educación física que tiene el ministerio en ese ya, tiempo y hoy día ya. tampoco los comparto. Así que o sea, entraste a estudiar educación física con la idea de. Ir saber, al alto rendimiento. A ir, eh, inmediatamente. Sin al, duda. Eh, era, ¿Eran varios en tu, en tu generación que pensaba eso o no? Porque el alto rendimiento es un tema muy, muy específico además, sí, y además sí, sí. Eh, y, y implica además. Mucha preparación posterior, o sea, ir preparándote o, o ir actualizándote. O sea, la universidad no te entrega eso. No, por eso no, te digo. No Entonces, o sea, Hay carencias tremendas en, en la malla curricular, más allá de los grandes profesionales que fueron mis profesores. Pero yo me fijé en un modelo, que es mi mentor y mi gurú, y lo tengo que nombrar, ya. porque para mí es el más grande profesor de educación física que ha tenido este país y en el alto rendimiento, te podría nombrar una lista de deportistas que él formó y que trabajó. Y está tipificado como uno de los grandes a nivel internacional también, que es Jaime Buermann. Ah. Yo, yo quería ah. ser igual que Jaime yo quería, mira, siempre tratando de ser igual a alguien pero uno tiene un modelo en la sí. vida po. en el periodismo también tengo mi, 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 sí, mi, claro. mi modelo y otros que no son no, no. pero, pero tenía, tenía el deseo de hacerle honor a mi padre eh, fundamental, siempre, siempre y eso yo creo que, no sé, capaz que un, un psicólogo, un psiquiatra me está escuchando y me dice, este cabrón está chalado pero bueno, uno tiene un modelo, mi padre fundamentalmente y Jaime Uberman en la profesión y al final yo me di cuenta de algo fundamental. Yo sabía que si me quedaba en Chile no iba a conseguir nada de alto rendimiento. Iba a hacer más de lo mismo. Y con mucho esfuerzo y con mucha, eh, siendo muy pertinaz, busqué el, el camino para llegar a trabajar con los mejores. Y al final lo logré en un deporte que no es el que yo amo realmente, porque yo amo el fútbol. Y lo hice en el tenis. Y tuve, sí. afortunadamente, grande éxito. El más grande para mí, rutilante, es Nicolás Mazú. <laughs> sí. Para llegar a... Me, me, se me enrolló sí. la boca. Claro. <laughs> para, antes, sí. antes de entrar en ese, en ese tema, ¿Ah? que es bastante eh, interesante y profundo, obviamente, Ajá. te quería preguntar justamente sobre eso que estabas diciendo. Eh, Chile es un país de, eh, donde el deporte se ha visto, de alguna manera, como algo importante. Eh, es que hay dos aristas ahí, Sergio. Hay dos aristas interesantes. ¿Ya? Una cosa es el deporte de alto, alto rendimiento, yeah. que solo ocupa el 2% del 100% de todos los niños en el mundo que quieren ser deportistas sí. de alta competencia. Yeah. El deporte de alta competencia o espectáculo es una cosa totalmente distinta. Incluso reñido con la salud y la estabilidad emocional de un sujeto. Yeah. Porque uno sí. trabaja hasta el hartago con ese sujeto y trabaja en el exceso. Entonces hay quiebre psicológico, hay quiebre fisiológico. Uno está trabajando para buscar el máximo desempeño biofísico y psicológico de un tipo. La actividad física, el deporte y la recreación son elementos fundamentales, y este, el Estado de Chile, no se ha hecho cargo en forma profunda, entendiendo que es un elemento, una herramienta al alcance de la mano con grandes profesionales para tener una población más sana y más productiva. No lo han entendido de esa forma. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Sí, porque cuando, cada, es un tema que se da permanentemente en, en, en cada uno de los gobiernos que asume. Y desde, desde que yo tengo uso de razón de los gobiernos, incluso desde la dictadura de Pinochet, se hablaba de qué, qué era lo más importante, o el alto rendimiento o la masificación. La masificación, sin duda. Entonces, como que siempre hubo esa, 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 esa idea de, 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 que, de que había que decidirse por algo, que, no, no. Que, que, que era uno sobre el otro, que no se podía apostar todo, y al final no se apostaba a nada. O sea, en el, en el fondo se apostaba a uno, pero sin dejar al otro, pero para, como para que visualmente todos pensaran que se estaba se estaba haciendo algo y en realidad no se estaba haciendo nada. ¿Tú crees eh, claramente que un gobierno y tiene que tiene y el Estado propiciar eh, la masificación duda, del deporte, no? Pero sin duda. Pues. A pesar de que tú eres de, del alto rendimiento. Yo soy del alto rendimiento y tengo contradicciones vitales con respecto a eso. Sí, pues. Porque yo sé que es perjudicial el alto rendimiento muchas veces, no es uno no va a obtener muchas veces, tipo, es cosa, de revisar nomás nuestro, nuestro mapa de grandes deportistas de la historia, tenemos otros que, muchos que son fallados, incluso delictuales. Mm. Entonces, uno no, no trabaja eh, en el alto rendimiento pretendiendo tener... Eh, 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 un gran nivel de salud, un gran nivel de... No, porque uno está trabajando con el estrés del sujeto. Eh, y yo adhiero a lo que tú estás planteando, Sergio, que debería ser las políticas de Estado que entiendan que se trabaja en la masa y que desde ahí puedes nutrir a las escuelas predeportivas y deportivas para poder obtener deportistas de alta sí. competencia el de mañana. En el fondo replicar o hacer, porque en Chile es bastante es fácil hacer el copy-paste. Pero mm. se hace mal además. Mm. Entonces, no replican lo que hace décadas, 70 décadas atrás, o sea, estoy hablando de la década del 40, 50, ya hacía sí Alemania en Colonia, mm. en la Universidad de Colonia, la Universidad de Educación Física o la Escuela de Educación Física más antigua del mundo. Ellos, el 80% de las actividades en un colegio eh, eran. Realizar actividades polideportivas para poder enriquecer o dar desarrollo a la riqueza motora de un sujeto y que entendiera lo que era socializar, trabajo en equipo, adquisición de cosas que son fundamentales y que son las falencias que nosotros vemos en nuestros deportistas. Y recién, recién esto se va, en la medida que va creciendo el sujeto, se va traslapando hasta que llega a ser el 80%, en etapa de los 12 años aproximadamente, el 80% de las actividades llegan a ser ahora encargadas de lo que es la disciplina propiamente tal específica, y sigue habiendo un 20% de por lo menos seguir trabajando los aspectos generales mm. de la motricidad. Entonces, hay, aquí hay grandes profesionales, tenemos grandes metodólogos, tenemos grandes fisiólogos, tenemos grandes médicos, tenemos gente que es realmente notable. Entonces, la materia prima está, el talento es una cosa, solo determina qué puedes hacer. Tu, tu motivación, mm. qué tanto puedes hacer, pero tu actitud, que también lo puedes hacer. Mm. Entonces, el talento no le basta a un deportista, tiene que ser formado de manera integral en la estimulación temprana y eso viene a nivel preescolar, pues Sergio. Y sí. eso no se hace. eso, eso es, es un tema que siempre se, se, se habla y no, no, no se avanza, digamos, no, no, no hay estimulación, no hay motivación. Se habla incluso de, de que cuando hay, hay que disminuir horas de algo, pedagógicas de algo sí, sí, en el... Es increíble. En el eh, y, 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 los castigos, de y los castigos anda a total, son como castigos. O, 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 al, o al niño que hace deporte, decir, no vas a ir a hacer deporte este, este, y, este fin de semana. Tú lo no estás diciendo de muy buena manera. ¿Qué es lo que estoy generando en ese castigo malentendido y absurdo? Uno, rechazo la actividad, dos. Es tan malo que si yo me porto mal me van a castigar con esto, lo asocia al niño. Exacto. Entonces, al final terminamos. Hoy día Chile tiene la población más sedentaria a nivel mundial, prácticamente. Y nuestra población infanto-juvenil, Sergio, tiene sobre el 55% de obesidad. Sí, sí. Entonces al final. No querer comprender, yo creo que hay cosas maquiavélicas, yo creo que a las farmacéuticas no les conviene tener una población más sana, yo creo que a las ISAPRES tampoco les conviene tener una población más sana, se acaba el negocio, y yo creo que también algunos poderes fácticos y poderes de algunos grupos económicos no les conviene tener una población más culta, ni tampoco más sana, porque así la tiene controlada. Entonces, todo un tema de tipo psicosocial que va a repercutir en definitiva en la calidad de, vida de los sujetos. Si al final el ser humano está siendo tomado como un instrumento para enriquecer a algunos, no puede ser. Pero es que no puede ser. Y si no se logra entender como países como Finlandia, países desarrollados, sobre todo los países escandinavos, se resignificaron, dejaron de darle importancia solo al desarrollo cognitivo. Mm. Ellos le dieron importancia resignificándose, darle importancia a la formación, al arte. La música, la cultura, el deporte, la cocina, la el teatro, la recreación, y se dieron cuenta que formaban gente más integral y más feliz. Y son tipificados por la UNESCO, el number one en, en, en rendimiento cognitivo mm. en la hora de la universidad. Pero los que hicieron, implementaron esto hace 15, 20 años atrás, no les importó tener el rédito de ellos, le importó qué rédito todavía iban a tener las nuevas generaciones. Mm. Y transformaron lo que es hoy día Finlandia, por sí. ejemplo. Claro, y si uno se va más atrás, incluso dice, eh, en, en la época, en el siglo XIX, cuando la, la, los, eh, los public schools de, de, de Inglaterra vuelven a los clásicos, vuelven a los griegos, que son los, claro, los, 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 digamos, los creadores los, de esto. Los creadores de claro. esto dijeron justamente eso. Sí. Nosotros queremos, para, para, para que la, la juventud de este país no, 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 tenga, sea, sea más integral, eh, y, y, y sepa más y, y se integre mejor, necesita deporte, necesita hacer eh, 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 un montón de otras cosas que no sea estar en un aula eh, es estudiando que... estudiando matemática con el profesor encima. Sin duda. Sergio, tengo una pregunta. El hombre fue diseñado y está puesto en este planeta con qué, qué era. Los agnósticos, los ateos dirán que no. Ya, ok, da lo mismo. Eh, un dios lo puso aquí. El hombre fue diseñado para el movimiento. El que no se mueve, se muere. Por contrapartida, el ser humano. Y sobre todo en la etapa de la adultez empieza a ver un deterioro desde el punto de vista no solo cognitivo, sino que también desde el punto de vista motor. Más otros que pueden tener otras falencias porque eh, de, desde el punto de vista de la habilidad de, de, de algunas cosas les puede perjudicar. La coordinación. ¿Cuánta gente se puede...? Eh, para la vida común y corriente, la vida diaria necesita coordinar como... Necesita fuerza muscular para poder funcionar adecuadamente en sus labores cotidianas. Hay gente en la calle que uno ve de tercera edad que no son capaces de moverse por sí solos, se descoordinan. Entonces, no hay un patrón en cuanto a las políticas de desarrollo del Ministerio de Educación que apunte al desarrollo integral de un sujeto y además que ponga acceso liberado a la actividad física, al deporte y la recreación a toda la población. Van a tener una población mucho más productiva, pero no lo entienden así. No lo entienden así. Entonces, el ser humano, vuelvo a reiterar, Color, raya para la suma, el que no se mueve se muere, mm. se muere sencillamente. Manolo, me encanta tu pasión por el, el tema. Eh, eso demuestra, digamos, todo, una, un, un, no, no solamente un, un, un estudio, sino también una reflexión permanente de tu parte. Eh, ahora te, te quería preguntar y, y llevar justamente a esto de, de, de tu carrera y cómo, cómo, cómo tu carrera se fue llevando hacia, hacia lo que llegó, digamos, al alto rendimiento. Mm. ¿Cómo llegaste tú al.? Al, 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 al tenis llegaste no, a. La, a la... ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Cuenta un poco cómo fue yo, ese proceso? Yo quería estar en el fútbol, Sergio. De hecho, yo me acuerdo, en, en, a principio de la década los 80, yo postulé para estar en la escuela de fútbol de la Universidad Católica. De hecho, sea de paso el club que mejor lo ha hecho. No solo por los reflejos de su pr plantel profesional de fútbol, sino que lo que ha hecho en las escuelas deportivas de otras disciplinas. Y, y no quedé. No, 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 no. no Entonces, de pronto me llegó una oferta de ir a trabajar a un club, al club de Hansel Le Maester al cual quise mucho y después tuve eh, serias diferencias con él en cuanto a lo valórico, los mm, valores y mm, principios. Mm. Y fue mi primer acercamiento al tenis. De hecho, mi primer tenista fue él. En las canchas que tenía ahí en, eh, en el... Maucho, Balaguer, en el claro, donde está el Baltus. Ahí. ¿Dónde está el Baltus, sí, sí. Y a los tres meses, pues yo llegué por otra labor, y a los tres meses le renuncié por su indisciplina, su falta de autocuidado. Y así me fui ligando al tenis hasta que fui conociendo sujetos y aparecieron chicos que tuvieron... Tenían condiciones, uno de esos, el impresentable Marcelo Ríos, el otro, Gabriel Silva, tenía así, suma y sigue. Y me recuerdo que inició un proceso, tengo un proyecto de trabajo con este chico el año a fines del 89, y proyectando un desarrollo eh, un poquitito más elevado a nivel juvenil, que se cristalizó con el número uno del mundo, el 93, y después ya el 96 nos instalamos top Ten cuando se, se, se instala en nuestro staff, eh, para mí uno de los más grandes. Tuve el placer de trabajar con él y hasta el día de hoy, muy amigo como Larry Stefanki y Nick Boletiri. Eh, y, y, y así me, me, me. Pero el 95 conocí para mí el más grande de todos. Para mí el más grande, si no, de, si no el más grande deportista en la historia de nuestro país, debe estar dentro de los cinco por lo menos, que es Nicolás Masu Entonces, a, eh, a, así llegué al, al, al alto rendimiento del tenis. ¿Trabajabas con Ríos y con Masu a la misma? Pero yo tenía full-timer con Ríos. Ya. O sea, era. era y, 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 con, y yo, y con claro, solamente planificaba cuando... y tenía un ayudante que aplicaba y supervisaba. Y yo enviaba los programas, las planificaciones, y cuando estaba acá en Chile, claramente, o nos juntábamos en el, en el tour, no, nos encontramos, y ahí yo tenía. Pero trabajé siete años prácticamente con Nicolás. Mm. ¿Con Ríos tienes malas. Un... Es el ser ya? más deplorable. Y el peor error que he cometido en mi vida en haber trabajado ah, con un sujeto... ¿Aún cuando, llegaste, aun, digamos, cuando es que, llegaste a ser eh, eh, reconocido el, por eso? Por sí, el... yo me acuerdo, el 96-98, sí. eh, el Círculo Periodista me nombró el mejor preparador físico del Tour, del mundo, en esta, sí. en esta disciplina. Pero yo no soy el mejor por haber trabajado con Ríos. Yo soy uno normal, un buen profesional, pero por haber trabajado con Masú o con aquellos que ustedes no sí. conocen. Entonces... Porque, pero eh, tú, tú dijiste estás diciendo ahora que te has arrepentido de haber absolutamente porque no no, no 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 vuelvo a insistir Sergio yo no soporto al malagradecido no soporto la vulgaridad no soporto eh, la, la picantería no soporto la mentira, no soporto el chaqueteo ni el vilipendeo porque alguien tiene una estatura o, o tiene poder para hablar porque consiguió ser el mejor del mundo o porque tiene mucho dinero o porque tiene un gran título. Para, para mí, Sergio, eh, vuelvo a insistir: eh, el fracaso más grande como profesor y licenciado en educación es Marcelo Ríos. Es el ser más deplorable que yo he conocido. Entonces, al final, no, no, es, un, es un desagrado. Al contrario de todo lo que es Nicolás Mazu pero, pero este, este, esta distancia que tú tienes con Río, que uno, uno entiende de acuerdo a, a muchas y muchas declaraciones desafortunadas del señor Río, eh, eh, tú la sentías cuando trabajabas con él? Yo sen, no, yo, yo, yo él, él siempre se subyugó de manera disciplinada hasta cuando aparece un monigote en el sistema que era Luis Lobo. Luis Lobo el el, el, entrenador el argentino. argentino, putero y borracho. Simple, así de corta. Todo lo que me costó generar durante ocho años, que al final fueron diez pero todo lo que me costó formar un atleta de tiempo en años. Y este sujeto de Ríos fue rechazado la AMG el año 93 porque era muy esmirriado, muy chico y todo lo demás. Entonces yo planifiqué un trabajo sin sin hacer la trampa. De hecho, hubo dirigentes de la federación que me decían, "¿Por qué no le damos alguna sustancia para aumentar su masa muscular?" Olvídelo. Olvídelo. Ni una posibilidad. Entonces al final ese trabajo que costó mucho con un gran staff interdisciplinario, doctor Fernando Yáñez, Roberto Yáñez, el doctor Luis Maya, eh, eh, Marcelo Vargas como kinesiólogo, mi padre como kinesiólogo, estuvo Enrique Aguayo como psicólogo, después Laura Traverso, más todos los médicos cuerpo interdisciplinario que trabajaban conmigo en el extranjero, dando vuelta al mundo. Entonces, cuando aparece este monigote, que ya Río se hartó, la gente no sabe. Dicen, ¿por qué? Él dice que de, eh, despidió a Larry Stefanki. No despidió a Larry Stefanki. Larry Stefanki le renunció. Porque Jorge Ríos, padre, no le quiso pasar un bono, pagar un bono escrito por contrato de 500 mil dólares. No, no te lo voy a pagar, Me pero es que yo no pensé que mi hijo iba a ser número uno al mundo. Porque el contrato era, si tocaba el número uno del mundo, aunque sea una semana, le pagaron un bono a Larry. No se lo pagaron. Demandó en Estados Unidos. Lo tuvo que pagar en menos de un mes. Entonces, al final, se deshicieron de. A ver, Larry Stefanky, Nick Boletier son. Eh, que en paz descanse el pato, con el pato Rodríguez, por ejemplo, eh, son, son pilotos de Fórmula 1. Manejan un Fórmula 1. Luis Lobo, con suerte, le alcanza a ser un piloto de karting. Y le entregaron un auto Fórmula 1 que costó años formarlo. Lo destruyó en menos de ocho meses. Y como yo soy sumamente estricto y disciplinado... Fueron mis reclamos sistemáticos y permanentes frente a esta indisciplina que yo vi cuando llega Luis Lobo. Y eso yo le informé. Y no le gustó que lo haya informado. Me importa, mira, me importa tres pelotas que le guste o no le guste. Pero eso, eh, eh, antes de la llegada de, de Luis Lobo y cuando trabajaba este, este grupo interdisciplinario y con Estefan, que, que era un entrenador top, digamos. En, en ese momento tu relación con Río era, era profesional. Él era se normal? subyugaba a la disciplina. ¿Sí? Sí, nunca, sí, nunca fue soberbio. Pesado, porque es mal educado, eruptar en las mesas, comer con la boca abierta, o tirarse un pedo delante de la gente. Porque así es este. Sí, tipo. Sí, sí, no, sí. No, no, Es cosa de ver la cuna donde viene. Entonces, eh, pero eso ya, yo pero, no. Yo, yo, porque en esos años se hablaba mucho de tu cercanía con él. O sea, tú, sí, sin duda. Tú, pues. O sea, que tú eras el. el, el Como el mentor no, del tiempo. Claro, claro. Incluso cuando se pone a llorar en la conferencia de prensa por la, por sí, la, la polola. Y se pone a llorar sí, y, y tú no lo abrazas. Porque sí. nos sorprendió a todos pero después la gente no tiene idea cuál fue mi tremenda discusión y pelea post conferencia de prensa con él, con él o con el papá, no, con o él. Bueno. No, el padre le entregó el papel sí, donde sí, tenía sí. que leer la excusa que dijo, si no le salió de la boca y del corazón a Marcelo. Entonces al final, al final yo termino esto y yo le creí a, a, a este tipo le creí lo que estaba diciendo. Y yo lo dije, me recuerdo esas palabras, yo me acuerdo que ese día estaba muy resfriado y le digo, me siento orgulloso de que tengas el coraje de pedir disculpa ante un error. Esas fueron mis palabras. O por ahí va. Sí, sí, sí. Pero yo la noche me entero que estaba metido, encamado con otra persona. Y ahí fue mi... Ahí yo me entré en cólera. Y ahí lo enfrenté. Y ahí empezaron los problemas serios, porque ya me di cuenta que estaba... Me, me, a mí incluso me estaba mintiendo. Pero bueno. Y estuviste mucho, mucho de, de ahí hasta que te fuiste. fueron fue, ¿Cómo fueron esos momentos? ya Cuando ya tú ya estabas... Eh, no, no, no estabas en tu mejor momento con él. ¿Cómo, cómo y, fueron esos lo, lo que pasa es que ya... Yo creo que... A ver, él me atropella un día 4 de enero del 2000. Sí. Pero en el torneo previo al US Open del año 99, meses antes, él tuvo un acto de indisciplina muy severo en Boston, que no lo voy a contar, pero fue un acto de indisciplina terrible. Y yo en ese momento lo encaro. Lo encaré. Boston 2000. Hay que buscar entonces... Boston, Boston, Boston 2000. Qué pasó perdió en, el, primer, en, perdió en primera ronda con eh, Hugo Curtin. Ya. Vamos. Lo barrieron. Y en el US Open la semana siguiente pierden primera ronda con eh, Nicolas Cudé, el francés. Sí, sí, sí. Y nunca debería haber perdido con esto. Bueno, los actos de indisciplina en esa gira por cemento fue terrible. Y yo cuando llego a Chile entrego un informe y me mandan a la cresta. Entonces ahí yo me cagué mi propia tumba. Y me recuerdo Pero que... estos informes se los tenías que dar al, al, al padre? Al padre, al padre. No, lo di al padre de Jeff Schwartz. En Estados Unidos ya. lo hablé con Jeff. Ya. Y Jeff de, de hecho me dice, Manolo, cuidado, cuidado con Jorge, es con el compadre es complicado. Claro, cuando yo entrego este informe, Jorge Río, me recuerdo, lo voy a parafrasear y dice, bueno, estáis cagado. sea, si que el jefe es Marcelo. No, pues estáis equivocado. No. Tú con suerte eres mi jefe cuando hacía el cheque una vez al mes y te demoráis cinco segundos en firmarlo. El resto del año y el resto del tiempo, soy yo el jefe porque yo soy el que diseño la estrategia. Y tú te has metido por el bolsillo la estrategia. Tú, no, tú has desatendido que no debe competir más de 22 o 23 torneos al año, lo hace competir 32 y 34 torneos al año, por las garantías. Y no solo eso, como no te basta aquello, cuando llegamos a Chile le tienes organizada exhibiciones, entonces el tipo terminó, lo vas a reventar, lo vas a reventar por una sobrecarga, dicho y hecho. Entonces yo ya estaba, yo como dicen en buen chileno, Sergio, yo ya estaba pedido mm. en el mes de noviembre de, del año 99. Y lo, del, lo, lo de Puerto Bolero ya todo el mundo lo sabe. Que tengo hasta el día de hoy, él dice, ay me recuerda que eh, lo mismo que Kenita Larraín, que yo conseguía rueda, esto, esto es todo un fraude. No, 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 compadre, yo estoy con daño de por vida en mi pierna por tu culpa. ¿Qué te provoca cada vez que escuchas Río? Te provoca eh, hoy, eh, rechazo, asco, rechazo. ¿Sí? rechazo. Fíjate qué increíble, ¿eh? yo esto nunca lo he dicho, lo voy a realizar contigo, Sergio. Te tengo un gran respeto como profesional y me siento muy cómodo en esta entrevista y conversación. Yo nunca lo he planteado. Yo no creo en el... o sea, yo nunca he sentido odio por alguien, pero sí he sentido fastidio por algunas personas. Y yo diría que tengo fastidio por dos o tres personas. Dentro de esas personas está Marcelo Ríos, por malagradecido. Le trabajé los tres primeros años gratis porque no tenía plata para pagar. Le creí, lo formé, lo cobijé, lo protegí incluso en algunas cosas. Yo era muy duro con él en lo privado y no ventilaba cosas, pero me hartó. Es un ser absolutamente despreciable, Marcelo de Ríos. Es una persona a la cual le tengo una, un fastidio de aquellos. El año 2020 emitió un juicio y una acusación contra mí y que la borró, porque aparte es maricón. Porque la sube, debe estar copeteado o drogado en ese momento y sube y postea cosas y después la, la elimina. Por ahí me enteré por uno, uno, un amigo en común de que mm. habría sido sugerido por sus abogados que la eliminara. Eh, son... Entonces, cuando alguien. O sea, él es sociópata. Estamos hablando de un mm. tipo que tiene problemas psicosociales mm. profundos él tiene seguramente yo no soy psiquiatra ni mucho menos pero tiene debe estar dentro de lo que es cercano a un autista que son estos Asperger claro, que son sociópatas, que son indolentes que son vulgares, que no le importa nada, son solo ellos entonces yo quiero lograr entender y comprender que estoy frente a un enfermo psicopáticamente entonces, pero le tengo un fastidio tremendo, y que no me toque y que no toque a mi familia no la toqué. Yo, de, de verdad, a este tipo no me lo quiero cruzar. Pero, Manolo, también tuviste la oportunidad de trabajar con otros tipos, especialmente con Masú. El más especial. grande de todos. Cuéntame un poco cómo, cómo fue esa relación con Masú. También trabajaste con Tommy Haas, ¿no? Con Tommy Haas, sí, Miriana Luxic, eh, trabajé con Javier Malís. Y aquí en Chile también con mucho, el meme Gamonal, con, tanto, con mucha gente. Pero centrémonos pero un poquito lo Masú, en, en lo de Masú, por, porque Masú es, es, contrariamente a lo que sin ser yo, una especialista en tenis, pero eh, común ver, ver ver a los dos, era era es común eh, analizarlo sí. eh, uno dice claro Río es talento innato o talento que viene de la cuna un talento inmesurable desde el sí. punto de vista tecnomotriz ya correcto para ser más, <laughs> más, más específico ah, sí. eh, y lo de masú es es como eh, trabajo es como fuerza es, es como es, es como es esfuerzo un, más, más sí es un es un talento a ver yo vuelvo a insistir a, ¿eh? en que el talento solo determina lo que puedes hacer, ya. tu motivación que tanto puedes hacer y tu actitud que también lo puedes hacer. La motivación y la actitud de Nicolás Masura eh, 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 excelsa, mm. extraordinaria, sobresaliente. Y muchas veces la gente se confunde, y había un científico medianamente conocido como Albert Einstein, decía <laughs> eh, que el poder del hombre no está en las máquinas ni en la fuerza muscular, está en tu voluntad. Y la volu Yo empecé a trabajar con Nicolás a los 15 años. Y en la primera entrevista que tuve me verbaliza que él quería ser el mejor del mundo. Así no, así ¿Ah, sí? ese, ese, ese a seca, yeah. a, se, a secas. Yo dije este chico, entrevisté a tres, y, y mi informe fue el que este chico, ¿cómo se llama? Decía yo, <laughs> Mazú, va a llegar. Va a llegar porque si él logra sostener y es pertinaz en búsqueda de su objetivo, y además se le planifica como corresponde todo, puede llegar. Entonces, no tenía el talento de Ríos, pero nadie sin talento llega a ser top ten, y además. Doble medallero olímpico de oro sí, ¿no? en un mismo juego Exacto. olímpico. O sea, es algo extraordinario lo que hizo. Pero la actitud de Nicolás, el apetito voraz de poder vencer la adversidad. Eh, yo me recuerdo, y voy a ser infidente con algo, yo me acuerdo que en el año 96, en el Lipton, hoy día el mm, torneo de sí. Miami, eh, caminando con Ríos y caminando con Jeff Schwartz, le digo, pucha, ¿por qué no me ayudáis con cabros chicos que tengo que.? Yo creo que va a ser un gran tenista. ¿Cómo se llama? Nicolás Massú. Y Jeff le pregunta a Ríos: ¿Tú conocías a Nicolás Massú? ¡Ah, eh, un malo, hijo! Olvídate. <laughs> Cuento Así, corto. Así. Ah, Egoísmo de Marcelo sí. Ríos. Quería solamente el tener a la MG. Cuento corto, la MG al poco tiempo lo contrató. O sea, lo, lo, lo patrocinó. Entonces, Nicolás Massú, Nicolás Massú ha logrado todo en su vida. Primero por su esencia, segundo por su apetito, tercero por su disciplina, tercero por su agradecimiento, por su humildad frente al éxito. Las personas cuando tienen éxito, eh, eh, Sergio, es cuando más humilde tienen que ser. Porque una cosa es tener éxito, ¿dónde lo tienes? Se relativiza. Pero cuando llegas a lo más grande, ¿qué hay después de ese éxito lo, 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 a lo que más puedes aspirar? Entonces tienes dos opciones. Entrar en soberbia y petulancia, donde los egos, la soberbia, la avaricia, la codicia y todos estos elementos de la estructura de la personalidad que destruyen a la humanidad y a los seres humanos, si aparecen, se acaba todo. Nicolás Masú tiene otra cosa. Esa, ese fuego en los ojos y esa verbalización de frases que nacían desde la guata, de las vísceras, Vísceras con ese C, sí. no vísceras para algunos guasos <laughs> brutos por ahí. Entonces, eso hace que un sujeto tenga el motor más importante en sus manos, que es la voluntad de querer hacer las cosas bien. No solo hacerlas, hacerlas bien. ¿Y eso de, de dónde provendrá? De, 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 de la cuna, como dices tú, yo de, creo la, que sí. de, de, de la educación que él tuvo, que sí. de eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se, se desarrolla yo, en, en alguien eh, yo, 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 algo así? Mira, se habla de que la resiliencia es una condición o una cualidad, una cualidad que los sujetos la tienen y que tiene, se, está asociada desde la niñez, de las experiencias vividas, tanto buenas y malas sobre todo, y ante la experiencia traumática y mala, ¿cuál fue el soporte que tuvieron? Si tuvieron cobijo, eh, si tuvieron amor por parte mm. de la madre fundamentalmente, después el padre, ellos... Eh, eh, se va creando un, una unidad funcional, en este caso llamado Nicolás Mazú que eh, percibe y se transforma en un sujeto que puede ser resiliente y a lo largo la, de la vida y la evolución del ser humano, va obteniendo herramientas que le permiten ser más resiliente y buscar la forma de, si te caes 10, párate 11 entonces, yo me recuerdo que lo hicimos con Claudio Palma, que le mando un abrazo grande a Claudio, eh, en Net nunca tarde de Fox, entrevistamos a Nicolás y le preguntaba a Claudio le preguntaba, Nicolás, nunca te, te decaes, nunca te, 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 te falleces, todo lo demás. Y Nicolás decía, ¿cómo voy a tener la desfachatez de fallecer, de bajar los brazos cuando mi abuelo arrancó la Segunda Guerra Mundial para poder vivir? No. No vaya a bajar los brazos, po. Tú como padre, yo como padre, bajamos los brazos ante la adversidad. No tenemos, yo tengo cuatro hijos. No sé cuántos tienes tú, Sergio. Dos, ba dos, bajar los brazos ante la adversidad no es de maricones, no es de. Uy, me, me tiró una, una, una palabra que en estos tiempos no se puede utilizar. No es de ser poco corajudo, no es de, de, de ser cobarde, ya, es de no tener las herramientas para poder, porque no lo viviste. Entonces, la resiliencia es una cualidad. Que sí se puede, eh, eh, se entiende desde la herencia neuropsicofisiológica, se entiende desde otro punto de vista, pero también el carácter se va formando y el, por el ambiente en, la, en el cual vive. Volviendo y raya para la suma, para no darle lata a la gente, Nicolás Massú tiene aquello. La madera de un deportista de alto rendimiento es su resiliencia, su disciplina, su vocación y su perseguir los sueños sin dilación. Eso es lo más uh -huh. importante de un deportista. Chile puede tener más campeones del mundo, sí los puede tener. ¿Chile tiene más campeones del mundo? Sí, señora. Sí, señor. En navegación a vela, en los remeros de... Bali. O sea, sí las tiene, po. Querer es poder. Pero... Yo, y con esto cierro, porque si no monopolicé el, 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 la palabra. Como tiene soñar, que ser. soñar es gratis. Todos podemos tener sueños. Mientras más grandes son mis sueños, más grande es el esfuerzo, el sacrificio que tengo que hacer para conseguir esos sueños. Si mis sueños son elevados, Sergio, deporte, medicina, en la actividad humana, en el periodismo, donde sea, el tamaño de mis sueños va a determinar el tamaño de mi esfuerzo y mi sacrificio. Y ese tamaño de esfuerzo y sacrificio va a determinar qué tan soy yo capaz de renunciar a lo que va a perjudicar el conseguir esos sueños. Entonces el entrenamiento de un deportista, volviendo a esto, no es tan solo pegarle, eh, enseñarle a pegar con el borde interno y que 442, que la, la cachaña, no sé cuáles son la lexicografía y el argot que tienen en, en, en la actividad, que de repente me pure es enseñarle a ser deportista un deportista. Primero ser para poder hacer y después tener. Y toda la gente en el mundo quiere tenerlo todo, no hace nunca nada y no son nada. Entonces la labor de un en el caso, yo soy profesor de Estado en, en, en licenciatura en educación, es formar a un sujeto. Porque el poder del ser humano y el poder del deportista está acá. Por eso hay deportistas con menos talento que otros que han llegado más lejos, más lejos que, que el que talentoso. Otro. ¿Por qué, ¿Por qué te fuiste del tenis y, y, y fuiste al fútbol? ¿Cuál fue esa, y, ¿Y cómo es esa transición, digamos? De, de, porque además estamos hablando de, de alto nivel, de un deporte individual que, sí. que tiene una, una, un, 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 un sistema de trabajo sí. específico y de repente vas al fútbol que es totalmente distinto sí. en cuanto... Me imagino a las planificaciones, a los objetivos. Deporte colectivo. Es un deporte colectivo que, que no, son, son no, 22 son tipos que totalmente o 25 distintas. tipos que son distintos. ¿Cómo cómo, cómo se, se, se dio esa transición? Año, año 2004. Yo estaba en gira por Europa con Pato Rodríguez que en paz descanse. Uno la gente no sabe es uno, uno de los uno más, más grandes de este técnicos de sí. historia de la ATP. Sí, sí. Está dentro de los cinco primeros. Sí. Ojo. Sí. Tú a, a José Luis Clerc, por ejemplo. Él lo forma. Sí, claro. Y, y, lo tenía y, y, bien, y con Andrés o sea, Gómez, cuando Andrés, Andrés ya era Gómez. grande, saca sí. campeón de Roland Garros. Y bueno, y sí. así suma y dice: a Nicola, 20, 80, lo sí. meto top 10. Sí. Entonces, yo estaba, estábamos en Nápoles. <laughs> estábamos en un torneo con Filipe Arboé viajando. Y mmm, yo en ese momento tenía 12 tenistas en Estados Unidos. Yo estaba aquí en Chile tres semanas, y me iba 10 días para poder planificar, dejar los programas y volver. Y, 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 y tenía aquí en Chile 15. Yo estaba, pero tranquilo. <laughs> tranquilo. No te voy a decir la cifra de lo que ganaba, no, pero no estaba palabra, tranquilo. Esta y me llega un llamado, Ricardo Dabrowski, a Nápoles. <laughs> a te ¿A te Nápoles. Queremos, yo estaba en Nápoles con el pato. Con el gran pato Rodríguez. Manolo, ¿viste cómo habló Ricardo? Claro, 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 sí. sí. necesito <laughs> trabajar con vos. <laughs> Amo el fútbol. Imagínate, lo que es Colo-Colo. Siempre quise estar en un equipo ah. grande. Y sobre todo amando el fútbol. Quise ser futbolista. No lo pensé dos veces. Que estoy arrepentido, no por Colo Colo, <laughs> estoy súper arrepentido. Porque tuve que desandar el camino que había andado. Pero o sea, sí... Pero... pero, pero dame, de Roma me devolví. De Roma me no, devolví pero, a Chile. Pero, eh, ¿por qué te conocías a Dabrowski? Porque nos conocimos cuando Ricardo ya trabajaba en el cuerpo técnico de Mirko. De Mirko, Otro ¿Ya? gran amigo, sí. otro gran sí. técnico. No te digo, otro. Sí, sí, sí. No te digo, sea, claro, entonces su. ya éramos amigos con Ricardo. Ah, ¿no? Nos juntábamos, nos gustaba la conversación. Mirko también le gustaba la conversación. Entonces... Eh, hicimos una amistad antes de yeah. y de hecho yo estaba por el tour viajando o estaba, no sé, me iba por tres semanas a Bradenton, ahí en Florida a la Academia de Nica a entrenar y para mí el cabo de la tierra era a las seis de la tarde me iba a meter al Beef of Brady, que estaba a dos cuadras caminando y me conectaba por teléfono con Dabrowski que no le gustaba hablar y era mi cable a tierra, pues. Ya, no, vení, te trabaja conmigo, <laughs> todo lo más. Mira, apenas deja este energúmeno, me voy a trabajar contigo. Así que lo teníamos medio conversado. Ah, ya. Sí, ya. lo teníamos o sea, medio conversado. Eh, ¿Y qué te dijo Pato Rodríguez, por ejemplo, cuando tú le, le Es que yo ya tenía que volver, me faltaba un par de días. Yeah. Le dije, y, y se lo dije a Philip, Philip me llegó un yeah, llamado sí. de Chile, se lo dije también a Philip Arbu de Padre, yeah. me llegó un llamado a Chile. Por lo tanto, a mí no me impedía seguir trabajando con Philip en mis ah. tiempos libres pero viajar ya no podía porque tú sabes lo que significa Sergio estar en un sí. club deportivo y sobre todo lo que es Colo Colo Estás primero y tienes semanas convulsionadas imagínate estar último <laughs> claro no duermes <laughs> y cómo fue fue esa primera experiencia en Colo Colo bueno en, no no digamos los resultados fue yo diría normal no 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 eran tan malos como los lo que fueron o sea nos faltó la chaucha para el claro, peso. sí claro Fui, tu, tu, sí. incluso mejor rendimiento en la fase irregular que la católica de Jorge Pellicer. Hicimos un. No, tuvimos un buen campeonato, no me equivocamos en los partidos cruciales de los playoffs. Sí, claro, claro. Sí. Eh, pero tuvimos un buen rendimiento. De hecho, Ricardo creo que está en el tercer o cuarto lugar de mejor rendimiento histórico en Colo-Colo. Claro, se correlaciona con la cantidad de partidos sí, que claro, sí. Creo que primero está Lucho Álamo, ah, no sé. Creo, no sé, no me acuerdo. Y Mirko, Mirko. ¿Mm? ¿Y cómo fue esa, esa, eh, eh, esa cuando te inserta en el fútbol? Para ti fue, claro, tú eres profesional, eres, se supone que estás preparado para hacer cualquier cosa. Sí. Pero igual es, es, una, es, es una historia nueva, o sea, es una cuestión nueva. ¿Qué, qué, 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 qué sacaste en limpio o qué, qué fue lo primero que, que tú dijiste? Chuta, eh, por acá hay que ir porque ya no... Esta cosa que yo hacía con los tenistas no me sirve para, no, para no, hacerlo no. con los futbolistas. Sí, pero yo a partir, recuerda, Sergio, era retomar lo que yo ya sabía del fútbol. ¿Mm? Era retomar... Eh, yo soy súper estudioso, ¿eh? yo no invento, yo no voy a improvisar. Por lo tanto tenía un concepto del fútbol distinto que me seducía mucho en lo que hacía Mirko. ¿ya? Eh, me gustaba mucho para mí el técnico con que más cómodo me he sentido desde la filosofía futbolística y todo es Marcelo Pablo Artichotto, que creo que el fútbol chileno lo pierde y sabemos cómo es Marcelo, es de, es de afecto, es de sentirse cómodo y bien, sí. y habían cosas reñidas con su forma de ser en el ambiente que yo las comparto, adhiero a aquello. Entonces, eh, no era tan difícil, y, 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 y vuelvo a insistir a, el estudio te permite saber exactamente que son dos gastos bioenergéticos distintos el fútbol al tenis. Es un deporte colectivo, también eh, el otro individual, los dos con coordinación abierta. Eh, hay roles y funciones dentro del campo fuego, de juego. Yo, por ejemplo, nunca hice una preparación física estandarizada para el plantel. Habían cinco o seis grupos y tiene que ver con el rol y función dentro del campo de juego, más los requerimientos fisiológicos. Claro, un arquero es claro, distinto. Claro. Los carrileros o los laterales volantes distintos. Si juegas con línea de cuatro o, do, o un 4-4-2... Seguramente el recorrido que hace el, 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 el marcador de punta no es tan largo, por lo tanto. Pero si tienes una línea de tres con la que jugábamos en Colo-Colo eh, y, y con la que jugábamos también con Partichoto, en ese equipo maravilloso de la Universidad de Concepción. Sí, claro. Entonces, tú ahí requieres. Entonces, hay diferenciación de los volúmenes, las intensidades, más allá de que los requerimientos son los mismos. Entonces, eh, no era difícil para mí aquello. No era difícil para mí aquello. Fue más difícil cuando fui a New World of Boys, aparte que no me pagaron 200 mil dólares. Eso menos. te voy a preguntar también. Mm. ¿Saltaste a New Worlds? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ese salto con me, cuando, New cuando salimos de Colo-Colo, de a raíz de que Marcelo Espina nos hizo la cama por debajo y llega de manera. Eso fue en una pretemporada. No, no, no. Sí, pues, sí, pretemporada estamos Está Segundo día en constitución. Ahí sí. me voy a detener eso porque, porque siempre es historia que, porque después de vuelve a Colo Colo, o sea, le da mala espina y vuelve de Le fue mal en todas partes Espina. Sí. Eh, entonces Kik, él era, para, para hacer un recuerdo, Espina era jugador nuestro, el jugador de ustedes se retira del fútbol. Eh, Ustedes están en pretemporada. Se titula antes del 25 de diciembre ese año 2004. Correcto. Y aparece trabajando en Colo Colo a la semana. Claro. ¿Y cómo, cómo, cómo se fue? Se espantó. Se tiró a caer. El, <laughs> y, el, ¿Y eso? Y cómo, ¿Cómo fue el, el, ese día? Nosotros, ¿Llega y usted.? O sea, no, no no, usted, no, 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 no. Esto yo nunca lo he contado. Y siempre se ha excusado Marcelo Espina de no decirle la verdad el por qué yo estoy enojado. La gente cree que yo ando enojado, vivo enojado. <laughs> yo no me levanto enojado. Yo me enojo con los tramposos. Entonces la gente nunca ha sabido esta historia. Pero la dijimos, la planteamos de manera muy, muy, muy sutil, pero no, ya que me la ya, estás preguntando, sí. te la digo. Eh, nosotros sabíamos que venía algo por debajo. Nosotros Ay. lo supimos llegando a Colo Colo en el mes de junio de ese año 2004. Le pedimos y le rogamos a Marcelo Espina que no se retirara. Insistió, insistió, insistió. Después nos calzó la teja o nos cayó sí, la teja. ¿Por qué? Claro. Y me recuerdo que estábamos en Constitución y había un rumor en una mañana de entrenamiento y que Ricardo iba a ser despedido pero era un rumor, el plantel estaba inquieto nosotros estábamos inquietos, no sabíamos nada y me recuerdo que en esa habitación estábamos pensando, recibiendo, esperando una noticia del síndico Patricio Camarne eh, estaba en esa habitación, Ricardo Dabrowski Daniel Morón, Raúl Ormeño Claudio Bravo, Moisés Villarroel Miguel Ramírez se me, Miguel Rifo y se me puede quedar uno más se me puede quedar uno más y de repente me llega un llamado a mi celular. Era Pato Jamarne. Y Pato Jamarne, y aquí voy a explicar y le va a caer la teja a la gente porque yo estoy molesto con Marcelo Espina. Pato Jamarne me dice: Manolito, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres que estemos? No estamos. Hay un rumor de que Ricardo va a ser despedido. Raya para la suma, Pato me dice: Manolito, queremos, eh, va a ser despedido Ricardo y Raúl Ormeño. Y queremos que tú te quedes con eh, Daniel Morón. Eh, ya está listo Marcelo Espina, viaja hoy día a la tarde y quiere trabajar contigo. Perdón, Pato, le dije, Pato Jamarne, mm. que me desmienta. Le dije, yo estoy en este momento con todas estas personas y han escuchado todo lo que me has propuesto. Abrió el teléfono, estaban ahí. Dile a Espina que no voy a trabajar nunca con él, porque lo que está haciendo no se hace, y tú te equivocaste de persona. Para mí el fin no justifica los medios. Amo Colo Colo, quiero estar en Colo Colo, me encanta estar en Colo Colo, pero esto no se hace. Te paso a Doroski. Le pasé a Ricardo Dodoroski. Fuimos despedidos. Eh, ¿Qué me molestó de Marcelo Espina? De la manera subrepticia que normalmente se moviliza en la vida. Eh, Marcelo Espina, si no sabes porque tu castellano es malo, eh, y ha, eh, hablas con falta de ortografía, subrepticio significa manejarse de manera soterrada, eh, eh, oculta para poder conseguir tus objetivos. Entonces, eh, Marcelo Espina en una conferencia. A las dos horas que es despedido de Dabrowski, lo entrevistan ustedes, los periodistas, mm. y él dice, <laughs> con esa sonrisita maricona que tiene, <laughs> uno me sorprendí, me llegó hoy día el llamado. Mentira, lo tenía arreglado de mitad del, del último tercio del año. Eso me molesta, que haya mentido. El dirigente puede y tiene la potestad de echarte, de contratarte, de hacer lo que quiera contigo. Pero son las formas de actuar. Entonces, y el técnico... Tiene el derecho y la potestad de elegir con quién trabaje y a la hora que quiere y cuando quiere. Entonces, no me vengan a decir a algunos técnicos, no, esto no se hace porque hay uno en el ejercicio. Ya han hablado, si ¿sí? esto no se cocina de la noche a la mañana, mm. esto no se cocina, esto se cocina entre gallo y medianoche durante un buen tiempo. Así se hace. Entonces, esa es la razón del por qué yo estoy molesto con Marcelo Espina. Perfectamente. Y me acuerdo que ese, incluso que Miguel Ramírez era el capitán de Colo Colo y renunció a la capitanía. Y íbamos nosotros, camino, íbamos de constitución sí. para salir a las 5 Sur. Sí. Y nos llega un llamado de Miguel Ramírez. Y Miguelito nos dice, eh, habla Ricardo, va, en ese auto iba Morón, Ormeño, quien te habla, y, y, y Ricardo. Y abre el teléfono y, 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 y Miguel nos dice, eh, Ricardo, nosotros nos vamos, no vamos a trabajar con Espina. Y eso es lo que la orden que le di al plantel, el plantel está conmigo, no vamos a trabajar con ellos. Esto que se hizo es una vergüenza, es una asquerosidad. Y Ricardo le dice, Miguel te lo prohíbo. No como jugador, te lo prohíbo como amigo. Tú te debes al técnico que llegue. Pero no se van de la concentración y se subyugan a lo que el club diga. O si no, van a tener las penas del infierno. Ese fue el mensaje de Ricardo Obroski. Y por eso Miguel al final no renunció y no... Y no, 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 no... no no siguió, o sea, siguió cumpliendo su deber con aquello. Y después llegas a, eh, después de todo, este, de todo este proceso, llegas a Newells. A Newell's. ¿Qué pasó en Newell's? Newells? También hay otra convulsión permanente en ese, en no, no, delincuencia total. Sí, claro. Claro. O sea, no, no Newells, que se entienda bien. Sí, sí. no Newells. ¿El fútbol argentino? El, el, es que son muchos los del fútbol argentino, vos, y, mm. eh, 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 no, no, no son todos, pero... Yo, con esa experiencia, tuve la posibilidad de irme a trabajar a Argentina dos o tres veces después uh -huh. y dije: No, primero páguenme los 200 mil dólares. Yo firmé por dos años, 10 mil dólares mensuales. Por eso firmé yo. al cuarto, Ya al segundo mes no me, no me pagaban. <laughs> al tercero tampoco, al cuarto, al quinto. Y ahí me llegó, me fue a ver Ricardo a Buenos Aires. Jugábamos, no me acuerdo con quién jugábamos ahí en Buenos Aires, ya no me no acuerdo. Me dije, Manolo, blanco y negro, me está pidiendo que vaya a trabajar con él. Yo quiero ir a trabajar contigo. Hablé con Mirko y Mirko quiere que tú vayas con Le dije, Ricardo, tengo un contrato, tengo que tratar de salvar esto acá y todo lo demás. Cuanto corto yo, el, el hombre de más confianza que tuve ahí era Pablo Marini, el técnico que tuvo la voz sí, 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 italiana, un gran sí. tipo, un tipazo. Él era el entrenador de News. ¿no? No, no, era, eh, era eh, el oh, oh, oh. segundo ayudante. Ah, ya, ya, ya. El, el, el técnico, que sí. era un vagoneta que se llama Arsenio Riveca, era el técnico sí. de interino porque al poco andar iba a llegar Juvenal Olmos. Juvenal sí, sí. venía saliendo a la selección. Sí. ¿Tenéis claro? Bueno, el... si, siempre se ha arrepentido de haber tomado unibus. Sí. Le deben 500 mil dólares. Sí, también de... <risa> Pero <risa> dice que lo, se calentó por, por, por varias, que cosas, que po, varias cosas. Sí. Po. Recuerda quién era el director deportivo nomás, un chileno, Marcelo Villarzón, preparador físico. Compañero mío, sí, de la no. memoria de título. Yo hoy día no me hablo con Marcelo Villarzón. Desde ese episodio no me hablo con él. Hay cosas que no se hacen en la vida. Bueno, el tema es que, en, en definitiva, yo recibí la oferta de Blanco y Negro y no lo pensé dos veces en venirme. Porque, aparte, no estaba recibiendo news y no, no <laughs> me llegaba plata. Tenía que alimentar a mi familia acá en Chile, pues. Así que. Pero, mira, dos cosas, de dulce a gras. News, yo soñaba con estar en una de las competencias más cruentes del mundo ir a Argentina es una competencia impresionante nosotros en el estadio Marcelo Bielsa Independencia en ese momento eh, eh, jugamos no con menos de 40.000 personas el público saltando en todo momento no te perdonan vida, un día un futbolista chileno se enoja, tú le tenés buena a los futbolistas argentinos, no, yo estoy diciendo otra cosa, la, acti la actitud del de futbolista argentino está hecha para la competencia porque si además no corren, no se entregan los empapelan Sí, no se las perdonan. Aquí todo es como casi pusilánime en la actitud frente a la vega. Marcelo Espina, pusilánime significa no. tener desinterés o <laughs> alguna cosa que no, no te interesa mucho, con desgano. Entonces, ese es un poco, Sergio, lo, la grandes diferencia. Y, y tuve la fortuna de conocer gente maravillosa, como también otros que son tramposos. Mm. Pero no sé, es justo Villar, maravilloso, el caso, el burrito Ortega, con todo. Tengo una anécdota con el burrito, con Ariel. Es maravilloso ese ser humano. ¿En serio? Porque pues, una vez que era como río, así pero, como, bueno, va No, vamos. él tiene problemas de alcohol. Sí. O, al menos los tenía, espero que sí. yo lo haya superado. Pero es honesto, porque en algún momento eh, vivíamos en el mismo hotel. Vivía Juanito Schneider, que estaba ya prácticamente en retirada, el que fue jugador de River, se sí. fue al Real Madrid, no, a la Juve, claro, etc. Sí. Y regresa ya con 35 años, ni si no, tenía, tenía una producción en la zona lumbar que no lo dejaba jugar. Pero también el caso, el, el, habían jugadores como Fernando Bellucci, eh, eran gente, el Pepi Zapata, Bombón Rosada, eran eh, jugadores maravillosos, seres humanos maravillosos. Colorado Red. Bueno, el tema es que, eh, esta anécdota con el burrito me dice, un día alojamos en el, en el centro de Rosario, en el Hotel Riviera, me dice, profesor, puede acompañarme a cenar? Por supuesto, Ariel, no tengo ningún problema. Entonces me dice, profesor, ¿y esto yo valoro los seres humanos? La honestidad, la franqueza. No andar echándole la culpa al empedrado y mentir. Profesor, yo quiero decirle por qué yo falto después de cada partido. ¿Se la, la frase de los periodistas, el faltazo okay, de Ortega? Sí. Yo, profesor, tengo problemas con el alcohol. Y yo falto por eso. Y yo creo que usted lo sopa. Entonces yo te necesito algunos días para poder yo estar bien. Pero yo no le puedo mentir a usted y es de esta forma. ¿Cómo no voy a ser un agradecido a Ariel que viene y me lo dice sin haber mediado pregunta? Entonces, cuando tú ves a un sujeto de la estatura futbolística de Ariel Ortega, que pudo haber sido más grande de lo que ya fue, con un talento inmesurable, eh, uno lo agradece. Pues. Entonces, ver la competencia, eh, no sé, jugar contra River, mm. el, 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 el de Astrada, donde estaba Gallardo ¿Usted? todavía activo, en sí. fin, y todo. íbamos perdiendo 2-0 en el primer tiempo, lo dimos vuelta, ganamos 4-2. Fue el gol histórico, el primer gol histórico que le hace el burrito Ortega mm. a River de, de, de ese River. En fin. Son muchas historias, Sergio. Yo me he monopolizado la no, conversación. No, no, pues eres tú el, el protagonista. Y bueno, bueno, llegamos a la parte final del, de, de esta conversación tan grata. Y te quiero preguntar de, de tu actualidad, Manolo. O sea, obviamente tú sigues ejerciendo tu profesión, sí. pero también estás en, en, en esta cosa de, lo, de los medios de comunicación, se te ve en, 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 varias, en, varios, en varias plataformas, de hecho. Sí. Y, Cuéntame un poco cómo, cómo, cómo llegas a, a eso. El lo... gran responsable es Julio Salviato. Julio año... Salviato. Salviato, un grande. Un prócer del periodismo. Sí, claro. Correctísimo. Claro, sí. Eh, estaba en Diario de la Nación, Revista Triunfo, y me llevó el año 88 para yo hacer eh, una columna de ciencia y deporte. Él fue el primero que me llevó a las comunicaciones. Año 88. ¿Y te gustó eh, Era difícil la escritura. Pues, si sí. fácil <laughs> redactar. Y más, eh, tratar de llevar la ciencia al deporte a una redacción era un complejísimo. Y después, en el 94, me fui a Radio Nacional, donde conocí a Carlos Alberto Campuzano, Pablo Flámez, estaba garret me recuerdo, y al gran Claudio Palma. Y, y ahí, con Claudio, tenemos una amistad de esos, de esos años. Pero yo viajaba. Cada vez que volvía a Chile, me iba a la radio. Y después ya entré a Periodismo en el 2000. Después ¿No el, terminaste la carrera? No, 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 no terminé. No terminé. No. Una car carrera maravillosa. Y después ya la televisión entré en Vive Deportes con eh, el año 2013. Y después pasó lo que pasó: cinco años estuve ahí en Fox Sports y ESPN, hasta que el señor Espina renuncia en Colo Colo y se queda acá en Chile en ESPN. Su hijo es uno de los jefes en PEXA en Argentina. Saca las conclusiones. Ah, fue, eh, finalmente esa sí. fue tu, tu, tu. No le encuentro tu, otra, otra explicación. ¿Y qué? Pero tú quieres seguir en las comunicaciones. Sí, es algo sí. que te interesa. Me gusta. ¿Te gusta. Porque a través de las comunicaciones también se puede educar. Y yo soy profesor. También se puede educar. De hecho, están los jueves de Manuel Astorga, que ¿Sí? antes eran los jueves de Astorga en Fox y sí, en sí, ESPN. Sí. Entonces, también se puede educar, darle una explicación distinta al fenómeno o al resultado del deporte de competencia. O hablar sobre ciencia y deporte, actividad física y salud. Hablar sobre los elementos fundamentales del comportamiento humano. Entonces, me parece que también se puede educar. Y me gustan las comunicación sí me gusta, me encanta, me encanta. Y en, lo, y en lo profesional tuyo de, de, de probador físico, yo sé que das charlas. Profesor das, de educación pero, física. Profesor de educación física. Eh, tú das charlas, también vas Hago a, coaching a, hace a, muchos sí, años, el sí. 95. Eso también lo mantienes. ¿sí? Lo mantengo, lo sostengo. De hecho, tengo el próximo jueves una, que está cerrada ya absolutamente. Pero aparte soy el jefe, no jefe, está mal dicho. Eh, me contrató el municipio de Isla May, porque le mando un saludo ¿Ya? a su alcalde, Juan Pablo Olave y también eh, Luis Cárdenas, el jefe de deporte. Eh, se creó el primer... El primer municipio en Chile que crea un departamento de capacitación para los profesores municipalizados y particulares, y entrenadores y monitores. Y esa labor la eh, comencé a ejercer ahora en el mes de marzo. Entonces también me, me, me gusta mucho eso. O sea, me, sigue siendo profesor. Sin de, duda, de, sin de, duda. De, de alma. soy profesor de posgrado en la Universidad de los Andes también. Eh, así que Dios me premia con harto trabajo, ya que después del estallido social y año de pandemia fue terrible. ¿Está descartado volver al, digamos, a, a hacer preparador físico en un equipo no, o, de, o, de, no. o en el tenis, por ejemplo? No, el tenis no. ¿El tenis no? No, el tenis no. No, el tenis no. No, se pasa mal. Yo nunca lo pasé bien en el tenis. No, pero el fútbol sí. Ahí con Claudio Borghi tenemos la tuvimos la posibilidad varias veces, pero este gallo es medio fregado para elegir. No vamos a trabajar con cualquiera. Ah, ya, tú no, por tablante, ningún tú, tú eres también. No, el, el, gremio, el gremio de los preparadores físicos qué tal? Porque el de los periodistas, es, Hay de lo, es, lo bueno y lo malo, claro, como es, toda la vida, Sergio. Igual. Hay, o sea. hay gente maravillosa y hay gente deleznable mm. como toda la vida. Pero son, eh, digamos, son de, de, de juntarse o cada uno hace sus cosas por su lado. No, yo el, el año pandemia, el 2020, se creó la asociación de profesores de, de, de preparadores físicos del fútbol. Ya. Ya no, no, no tengo la capacidad de leer o acordarme la sigla, pero eso Asociación de profesores de, profesor, de preparadores físicos del fútbol. A los dos meses me cortaron porque ¿Por qué? Me, porque yo sencillamente lo primero que dije y lo que solicité permanentemente a raíz de un sujeto que estaba ahí dije ¿cuándo en el, en, el, en este decálogo que vamos a tener ¿Sí? va a haber que va a ser sancionado y marginado profesionales colegas nuestros que están coludidos con representantes, con presidentes de clubes y con jugadores. Hay uno aquí. ¿Cuándo se va a escribir en los estatutos? En los estatutos, perdón, en los estatutos. Me cortaron. Ah, te cortaron ahí. Claro, por porque no sirvo para el sistema. Si los que caminamos. Yo no, digo, yo no soy un ser prístino, Sergio. Yo cometo errores, pero yo no me levanto en la mañana pensando aquí en cago. No estoy reñido con la ética y la moral. En los valores y principios que son universales son in, 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 irrenunciables. Es así, Sergio. Y este mundo está mal porque el fin justifica los medios. Po. A costa de tener dinero, poder o jefatura o lo que sea, son capaces de dejar sangrando al padre por 10 pesos sí. que se encuentran en la calle. Eso no se hace. Este mundo requiere volver a sus raíces, amar al prójimo, respetar al prójimo, no hacer trampa. Eso, eso es lo que tiene destruida esta sociedad. El que se aprovecha el más débil. O el débil que se queja porque no tiene oportunidades. Busca tu oportunidad. Si no hay ah. que echarle la culpa al empedrado Sergio. Hay una, una huerfandad abismante en los valores y principios de la humanidad completa, transversalmente. Y hay gente buena que está en este planeta, que es la que tiene que ser escuchada. Bueno, yo creo que este es el mensaje final eh, de, que nos da Manuel Astorga. A, a todos los que hemos tenido el placer de escucharlo hoy día atentamente, eh, de, de aprender de él, de saber de su historia, pero no solamente de su historia, saber de sus conceptos, saber de su, de su ética, saber de sus principios. Y, y yo creo que eso al final es lo que, lo que queda. Yo, Manolo, te, te agradezco un montón el, la posibilidad de haber conversado esta, esta, este día con, con, con nosotros en este inicio de diálogos de, de Radio la Touch, eh, de, doble, de doble amarilla. Así que te agradezco, eh, y pero estos estos temas yo creo que hay que seguir conversando y eh, conversarlo y yo quiero, ojalá que tú sepas que este es un espacio como para, para hacerlo cuando cuando corresponda, cuando tú necesitas. Así que Muchas te agradezco gracias. mucho, Manolo. Yo agradezco te, te agradezco a ti, Sergio, la gentileza de haberme invitado y, y, y también reconocer en ti un periodismo serio y respetuoso. Y eso eso se agradece. Así que mil gracias por, por, Muy, la, por la invitación. Muchas gracias y a todos los, los que nos siguieron esta, en este programa. Muchas gracias. También a Buses Mallorca, por supuesto, y a Ajes Doria, que son los que presentan este programa. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.